Hello, good evening. My name is with Fidel Acosta. Sí. Fidel, my name is Endofina Guerreros. How are you doing today? Hello? No English. Español, Spanish? No, sí, Spanish. Just give me a second. How can you come right to the lamp in the cars? Buenas noches. Anoche. Buenas noches, mi nombre es Escorbuto Mendives. Ajá. Lo estoy llamando del departamento del Children and Family. Ajá. Quisiera saber si ya usted le llevó la carta. Ok, que le mandamos, porque todavía no hemos recibido la respuesta. No, la carta no. ¿A usted no le ha llegado ninguna información, Fidel? Hola. Buenas noches. Mami. Hola. Buenas noches. ¿A quien puede interesar? Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Fidel? No lo escucho. ¿Me escucha ahora? ¿Con quién hablo? Está hablando con... Buenas noches. Escorbuto Mendives. Mi nombre es Escorbuto Mendives. Para hablar con Fidel, por favor. Fidel. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Fidel, usted me dice que no le ha llegado ninguna correspondencia del departamento del Children and Family. No. Ok. Leticia Peña es su esposa, ¿verdad? Sí, mi esposa, de ahí sí. Ok, yo quiero que usted, por favor, anote este número que es muy importante, porque es el número del caso que está abierto para usted. Wow. ¿Anote el número? ¿Que lo anotemos? Sí, por favor. Ahora, busca el bolso mío. Un momentito, por favor. Sí, cómo no. Déjame buscarme un papelito. ¿Está lista? Sí, muy bien. Ok. 726. 726. Sí, 842. Sí. 8661. 861. 8661. 8661. 8661. ¿Qué? 354. 354. 2990. Ok. Sí. Detrás ponga una K. Una K. Sí. AKM. ¿Cómo? AKM. AKM. Una M. AKM. M. AKM. Sí, una M. M de mamá. De mother. AKM. M de mother. Ya. Ok. Ese es el número de caso, ¿ok? La señora Endofrina Rivera. Sí. Anote el nombre, por favor. Endofrina Rivera. Sí. Sí. Ok, y el señor Mofín Callá Mirabal. ¿Ah? Mirabal. Ok, Mofín Callá Mirabal. Sí. Porque él está trabajando en el Palacio de los Jugos, ¿ok? ¿Cómo? Está trabajando en el Palacio de los Jugos. ¿Nosotros? Sí. No, mi vida, ahí trabaja mi hermano y nosotros vamos y lo visitamos.
ciudad. Oh, porque había salido aquí, porque nosotros tenemos personas que mandan a vigilar, ok, por los casos de las personas que dicen que necesitan ayuda. Después van y trabajan, ok, y no reportan porque no pueden trabajar hasta que no tengan un permiso de trabajo válido. Claro, yo lo sé, pero ahí mi hermano es de allí, nosotros vamos y lo visitamos. Sentamos ahí, pero sabemos que no podemos trabajar porque no tenemos permiso de trabajo. Porque tenemos un oficial que dice que usted vendiendo jugos fue la que lo atendió. Wow. Okay. Ah, pues seguro no podré ayudar, o una ayuda que la habré dado, no trabajo ahí. Bueno, quiero que le digo, quiero decirle, perdón, que hay personas vigilándolas, ok. Tenemos detectives que van a los lugares, porque así es como las personas pierden los casos y no le dan las ayudas, debido a que dicen que no están trabajando y no reportan taxes, y después resulta ser que para coger la documentación legal en este país van a tener que pagar un monto de $600 más 500 menos 24 por 3. ¿Ok? No. Nosotros no estamos trabajando de eso. Yo fui con mi sobrino porque la esposa de mi hermano tiene al papá con cáncer y se fue para España, ¿ves? Y yo estoy cuidando a mi niña, que vive con ella, y a mi sobrino, si los escucha, están gritando en la casa. Sí, pero los niños están gritando en la casa, pero estamos hablando del Palacio de los Jugos, en donde la señora que usted atendió la vio trabajando directamente. De hecho, hoy yo fui. Y vio a Fidel haciendo los jugos. Yo voy a pasar un jugo, pero no trabajo él. Ahí trabaja mi hermano y mi cuñado, y en estos momentos no está. Pero el que lo atendió fue Fidel. Fidel que estaba haciendo los jugos, no era usted. No, sabrá equivocado, ahí no habrá entrado a ver, porque ya está ahí. Nosotros vamos allí, sentamos un rato y conversamos, pero no. Tomamos café, pero no. Pero entonces ustedes van casi todos los días ahí. No tenemos permiso, tenemos todos los documentos. En orden. La pregunta es si ustedes van a tomar café todos los días al Palacio de los Jugos. Es una pregunta random. ¿Van todos los días a tomar café? Sí, van todos los días en la casa, nosotros vamos todos los días, sentamos ahí a tomar un café. Ok, yo pudiera mandarle las fotos de la evidencia para ver cómo en varios días usted va a tomar café, pero van a hacer jugos a la misma vez. Pero bueno, empezaremos mañana mirando las fotos aquí, porque ahora no tengo fotos. No, el que tiene las fotos es el detective, el inspector Gatchet. Sí. Ok. Y él tiene un seguimiento de ustedes. Y algo saltó, diciéndole que ustedes estaban trabajando. Ok. El hermano Adrián, que es el que trabaja supuestamente, dice usted, que Fidel también trabaja ahí. Usted también trabaja ahí. Le voy a mandar las fotos al correo, ¿ok? ¿Me pudiera dar un email donde yo puedo mandarle la evidencia, por favor? Yo quisiera que usted me diga la verdad. Mire, yo soy cubano. Sí. ¿Ok? Si usted habla claro conmigo, yo puedo ayudarla y decirle al detective de que usted realmente está ayudando, pero nosotros sabemos de que usted no está ayudando, usted está trabajando. ¿Ok? Si me dice la verdad, yo pudiera, porque yo entiendo la situación. Yo he ido varias veces ahí a ayudar, pero en realidad yo no tengo permiso para ir a trabajar ahí, ¿ves? Mi hermano me dice que cuando no estés sola en la casa, ve y nos ayudan ahí a hacer las cosas junto a mi esposo, ¿ves? Pero en realidad estamos trabajando. De hecho, yo estoy haciendo papeles. Yo mañana tengo que ir también a la oficina aquí de City Family. Ya fui y ahora tengo que ir a lo de... ¿Cómo se llama eso? De Seguro, no sé. Social Security. No tengo tiempo. En realidad, ajá. Y hoy fui a inmigración, ¿ves? Pero en realidad trabajando, ellos me podrán haber visto allí, despachando, parte de eso, pero en realidad yo no trabajo ahí. ¿En qué tiempo? Entonces usted, lo que está ahí, es un clon de usted que usted deja ahí, en lo que usted hace de los documentos, usted deja a una persona que se parece a usted de ahí de trabajar, no entiendo. Porque me dice trabajar no va, ayuda, primero no trabajaba, tomaba café, ahora va de tomar café a ayudar de vez en cuando.
lo que quiero es que me diga la verdad para yo poderle ayudar. Una sola verdad, la verdad absoluta, por favor, para yo poder meter mis manos y ayudarlos. Si no, así no está colaborando y entonces no puedo proceder con la ayuda. Que yo voy varias veces al día a ayudarme, siento, me doy un café. Cuando veo muchas personas, yo le digo a mi hermano, madre, yo voy a ayudar ahí. Pero en realidad todos los días yendo allí a trabajar, yo no voy. Mira, ayer yo no fui. Antier tampoco. Ok, mire, tenemos aquí en el sistema un envío que hizo Fidel de un dinero a Cuba con una tarjeta a nombre de otra persona, porque aquí les digo que tenemos todo, en el sistema está todo, pero todo. El día de las madres. Sí, de hecho fue hace 2 días. Hace 48 horas. A mi mamá, a la señora Elaine, que mi hermana le dio $300 a mi esposo para que se lo mandara a mi mamá. Ok, entonces tú no trabajas en la caja, en el Palacio de los Jugos en la tarde, ¿no? Yo ahí en realidad no trabajo. Ayer yo no fui, antier tampoco. Y el domingo tampoco fui. Entonces, ¿qué día trabaja usted ahí, por favor? Para yo ir a sentarme con usted a explicarle la situación de que esto es algo serio. Si usted no quiere colaborar aquí por teléfono, vamos a tener que llamar al sheriff, que le voy a poner el nombre. Si quiere, anótelo, por favor, entonces, para pasarle el caso a otra persona. Él ya no es lo mismo que yo. Social Security. Ajá, yo tengo que ir allí. Si quiere, yo me siento allí y yo la espero aquí sentada y hablamos, conversamos. Pero el problema no es conversar, el problema es llegar a un acuerdo, porque yo no puedo ir conversando con todos los clientes. ¿Entiende? Lo mío es hablar por teléfono y llegar a un acuerdo. Si no, yo tengo que pasarle al sheriff, que le voy a poner el nombre ahora para que usted entonces se comunique con él. Él habla inglés, tiene a una representante. ¿Y qué usted quiere que yo le explique a usted? A ver, no entiendo. Porque si que no le puedo decir una mentira, no le puedo decir que yo trabajo allí cuando yo no trabajo allí. Que me han visto varias veces, que me han tirado fotos, bueno, está bien. Pero no trabajo ahí. De hecho, a mí no me pagan por trabajar ahí tampoco. Allí trabaja mi hermano. Usted trabaja de gratis ahí entonces. Entonces a usted la están explotando en ese trabajo. Yo no trabajo ahí. Yo hace 3 días no voy allí. Hoy fue cuando yo pasé por allí. Si quiere, no voy más allí tampoco. No, es que no vaya. No puedes salir, no puedes ir, yo no voy. Pero no sabía tampoco, ¿ves? Entiéndame. Entonces usted no trabaja. Y entonces cada vez que trabaja es de gratis. Aquí trabaja mi hermano. Ok. La esposa de Adrián, que es usted, ¿no? No es usted. Usted es la esposa de Fidel. La esposa de Adrián. Ok. Usted es la esposa de Fidel. Es a ustedes a los que tenemos. A los que tenemos aquí captados y chequeados, a ustedes que acaban de llegar. Hace un mes lo tenemos traqueados, todos sus movimientos, todos los envíos. ¿Ok? Sí. Hay deportaciones a nombre de usted, por eso es que no quiero. ¿Ok? No quiero que su caso caiga en las manos del sheriff. No quiero que su caso caiga en las manos del sheriff, que le voy a dar el nombre, le digo. Le voy a dar su nombre ahora para que usted... Pero si podemos llegar a un acuerdo, pero confíeme eso. Yo soy una chiquilla, mi esposo, y acabamos de llegar. Tengo una niña que tiene 2 añitos, nada más. Entiéndeme, hable conmigo, mira, dígame, mira, muchacha, usted no puede estar saliendo, no sé, pero no me... Y usted me dice que es cubano igual que yo, por favor, yo quiero que usted me entienda. Exactamente, pero usted no me llega con la verdad, va evadiéndome, diciéndome que va a ayudar, se toma un café y me va dando rodeos y nos estamos en el Parque Lenin y me dice vamos aquí, vamos allá, y le estoy diciendo que hable la verdad para no tener que pasarle el caso al señor, que de hecho le quiero dar el nombre, aunque no lo necesite, yo quiero meter las manos por usted. Yo sé que usted tiene hijos, todo lo sé, sabemos todo de usted. Por favor, anote este nombre. Anota el número. El nombre del señor. Dame algo. A ver. Ahora yo estoy asustada. Yo te digo a ti que vaya, no, chao. ¿Perdón? Estoy asustada porque no sabía nada. Me avisa cuando esté lista para anotar el nombre. Tranquilo que yo voy a proceder.
Y tía Fondoba. Tía. Y tía Fondoba. ¿La anciana? Y tía Fondoba. Es el señor, el sheriff. Y tía Fondoba Stevenson. ¿Eh? Y tía Fondoba Stevenson. Stevenson. Ok. El número es 786. ¿Cómo? 786. Sí. 332. 832-8126. Ok. Sí. El señor Betongo Naroco. Betongo Naroco es fo. ¿Cómo? Betongo Naroco es fo. Ya entiendo. El señor Betongo Naroco es fo del Congo Brazzaville. ¿Sí? Betongo Naroco es fo. Betongo, ¿oiga? Betongo Naroco Efo. Ya, Betongo Arongo. Señorita, B-E-T-O-N-G-O. Betongo. Ya. Naroco Efo. Sí. Smith. Ya. Cuando pueda me repite todo para poderle ayudar. Usted mañana tiene que ir al Children and Family, ¿no? No, ya yo fui el día. Hoy me tocó emigración y mañana me toca para el... ¿Cómo se llama eso? El Social Security. Seguro. Social Security. Sí, sí. Mañana me toca eso. Ok, mire, ahí en el Social Security le van a hacer varias preguntas, ¿ok? Sí. Le van a hacer varias preguntas. Quiero que anote bien claro porque le van a hacer preguntas que son preguntas trampa, ¿ok? Porque ya en el Seguro Social está reputado como que ustedes dos trabajan en el Palacio de los Jugos. ¿Ok? Vamos. Sí. Entonces yo quiero que usted anote estas preguntas y estas respuestas para cuando usted esté ahí, ni vaya a titubear ni nada, porque ya ellos saben, ellos tienen las evidencias. Yo ahora voy a mandar un email diciendo que todo es erróneo, ¿ok? Sí. Que se ve que usted lo que estaba era ayudando a esa persona, que alguien estaba enfermo, ¿me dijo usted? Sí. Ok. Me dice cuando esté lista para anotar las preguntas. Bien. ¿Usted piensa trabajar en este país legalmente a partir del año 2023? ¿A partir? Del año 2023, cuando le llegue su permiso de trabajo. Sí. ¿Usted está jurando ahora mismo decir la verdad absoluta? Esto está siendo grabado ahora mismo. ¿Ok? ¿Usted me está entendiendo? Sí. Esto está siendo grabado ahora mismo en la Def Jam. ¿Ok? Sí. Para que sepa las respuestas. Entonces ahora, cuando usted diga que sí, piensa trabajar, y le pregunten, ¿está trabajando ahora? Usted va a decir que no. Le van a enseñar las fotos, que son la evidencia que tiene el sheriff, ¿ok? Usted va a decir que no, que eso es un fotomontaje, ¿ok? Un Photoshop. Wow. Sí. ¿Qué es lo que le tiene que responder? Que no, que eso es un Photoshop. Ok, porque le van a hacer varias preguntas, la van a tratar de coger de atrás para adelante. Le dicen, no, esa no soy yo, no soy yo, no soy yo.
todo el tiempo se mantiene con el no, porque aquí lo que usted diga siempre es utilizado en su contra, ¿ok? Sí. Cuando a su esposo le pregunten, que le van a preguntar aparte en otro día, su esposo va a tener que dar la misma respuesta. Ese no soy yo. Es un Photoshop, ¿ok? Ya. Yeah. Ese no es él, es un Photoshop. Ya. Yeah. ¿Ya notó? Yo voy a hacer el pingo. Buenas noches. Espérate, estoy hablando. Ok, el señor Nicolás Maquiavelo. Ok. El señor Nicolás Maquiavelo. Sí. Es el que trabaja en el Seguro Social, es el que mañana lo va a atender. Recuerde decir sí. todo es no, no, no. Ok, la otra pregunta es, ya usted tiene lo que es el permiso para caminar libremente por los Estados Unidos. Buenas noches. Le van a preguntar que si ya yo tengo permiso para caminar libremente por los Estados Unidos. Sí. ¿Qué usted le va a decir? Que no. Claro, exactamente, le dice no, porque solamente puedo estar de la casa al trabajo, que de hecho no es el trabajo, porque usted solamente va a tomar café. Y recuerde que es un Photoshop, no es usted, ¿ok? Ajá, sí. Ya ve que la pregunta es un poco intrigante y ahí es donde la cogen de atrás para adelante, ¿ok? Sí, sí. Siempre tenga eso en mente. Ok, la otra pregunta es, usted tiene que tener una orden de alejamiento del Palacio de los Jugos, usted lo sabe, ¿no? A usted le habían puesto una orden de alejamiento en el Palacio de los Jugos, por eso es que ahora estamos llamándola, porque saltó la alarma de que usted había vuelto al Palacio de los Jugos, o sea, al lugar de los hechos, ¿ok? Y ahí fue donde saltó la alarma de que usted está en el Palacio de los Jugos más de lo que debía, y por eso la llamamos ahora, ¿ok? ¿Qué va a decir usted? Que yo no sabía nada de eso. Ok, entonces usted acepta la orden de alejamiento del Palacio de los Jugos. ¿Pero con qué? Si ahí trabaja mi hermano, yo no puedo ir. Sí, porque como usted está diciendo que no trabaja ahí, usted puede ver a su hermano después, ¿no? Ah, pero puedo ir a visitarlo normal. Sí, puede ir a visitarlo, pero no a ayudarlo. Pero no a ayudarlo. Ok, yo no puedo estar dentro del demostrador. No, porque usted tiene un número de teléfono. Usted tiene un teléfono del cual emigración debe de llamarlo. Usted debe reportar el lunes, ¿ok? Ajá. Entonces usted tiene esa orden de alejamiento. Ya tiene que ver a su hermano después de trabajo. Después de las 6 de la tarde, a la hora que puede ver a su hermano, porque usted dice que no trabaja ahí. Entonces usted no necesita verdaderamente ir hasta ahí. Porque vamos a estar claros, aquí nadie quiere ver un hermano todos los días, aquí nadie quiere estar con la familia así, ni nada de eso. Sí, sí. Y eso es algo que sabemos, porque no es porque no querramos, sino es porque no tenemos tiempo. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces eso es una respuesta que se van a dar cuenta de que es mentira. Entonces usted acepta la orden de alejamiento del palacio, ¿ok? Que recuerde que las cosas del palacio van despacio. Yo puedo ir a visitarlo, por ejemplo, a las 6 de la tarde. No, usted puede visitarlo a las 9 de la noche, que es a la hora que cierra el Palacio de los Jugos. ¿Ah? ¿Y entonces cómo lo visito? ¿No puedo ir entonces aquí? Por FaceTime. ¿Ustedes no tienen un teléfono con cámara? Sí. O si quiere, no sé, le paso el caso al señor. ¿Qué va a hacer? No sé. No, 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 sigo con usted, mi vida.
Porque imagínese, no sé, usted vive con su hermano de todos modos, ¿para qué tiene que visitarlo tanto? Es que todo lo que dice no tiene sentido. Claro que sí, claro, ya, yo te entiendo, ya. Vamos a pedir entonces. Aquí no tengo que ir entonces. Es lo que tiene que decirle, no es que no vaya. Usted puede ir después. A partir del 1 de septiembre del año 2023, sí. Puede ir. ¿Del año 2023? Perdón, ya. Es lo que tiene que decir. Sí, sí. Diga. Es lo que usted tiene que decir para que la borren del sistema. Después usted puede ir ya si el sheriff no está atrás de usted. Ya, está bien. ¿Pudiera, por favor? ¿Eh? ¿Pudiera, por favor, venir desde el principio con todos los nombres y todas las direcciones y las cosas que le he dado para culminar? Ya entonces no necesita más ayuda de otro sheriff. Ya conmigo usted puede resolver su problema. Mañana también le esperaré afuera del Seguro Social. Ya, está bien, mi vida, está bien. Acuérdate que mañana yo donde tengo que ir es para eso que me dijo. Ok. ¿Vas a estar ahí? Exactamente, yo voy a estar ahí. Ya. Entonces quiero que me repita todo para que sepa. Todo lo que tiene que decir, no quiero que vaya a fallar, porque ahí hay psicólogos que saben cuando están mintiendo, hay detectores de mentiras. Ok, no quiero que falle. Ya, que cuando me pregunten, me enseñen las fotos, ¿verdad? Porque ahí me deben enseñar las fotos mías. Exactamente. Yo le digo que este no soy yo, que esto es un Photoshop. Es correcto. Hasta. Cuando me pregunten si ya tengo el permiso para caminar libre por los Estados Unidos, le digo que no. Es correcto. Cuando me digan que usted tiene una orden de alejamiento, ¿qué le digo? Para ponerlo bien. Que sí. Le dice sí, acepto la orden de alejamiento. Porque en lo que yo me alejo, a ustedes le miento. Diga sí. Sí, acepto la orden de alejamiento, porque lo que yo me alejo, a ustedes le miento. Ajá. Ellos hablan inglés, simplemente quieren escuchar algo que rime. A ellos no les interesa bien, quieren ver seguridad en la persona, simplemente. Sí. ¿Ok? Ya le digo que sí, que acepto la nada. No, pero dígalo como le dije para que ella vea la rima. Sí, acepto porque, repítame ahí. Acepto la orden de alejamiento porque al final yo me alejo y les miento. Porque al final, abajo me alejo, trabajando el papel. Al final me alejo y les miento. Ay. Vengo a darles un escarmiento. Ya. Así que I'm sorry, lo siento. Vengo a darle un estamiento. Sí. Aquí no pasa. A darme, ¿no? A darles. Ajá. Un escarmiento. Sí, ya. Así que I'm sorry, lo siento. Es correcto. Así ella va a ver que usted está segura de lo que dice. Ellos no entienden mucho español, simplemente quieren ver algo que rime, algo que sea seguro, que vea una seguridad en la persona, ¿ok? Cuando usted le diga así, ella al momento va a pasar la pregunta, porque dice, bueno, no tiene miedo, esta persona no está mintiendo, ¿ok? Hace falta que su esposo también lo diga. No, a él le va a tocar el turno después porque los turnos son diferentes.
usted pudiera repetirme hasta que le he dado toda esta última información, por favor, para ver si podemos seguir hasta ya el cierre, que ya debo de culminar con esta llamada. Ya estoy pasado de la llamada, yo no tenía que darle estas explicaciones, pero sé que tienen hijos. Gracias. Y me dice todo, por favor, desde arriba alta. ¿Ya todas las preguntas? Sí, todos los números y todo, sí. Sí. Si me pregunta, o sea, si me enseña, cuando me enseña la foto, le digo que este no soy yo, que es un Photoshop. Entonces, cuando me pregunten si ya tengo permiso, le digo que no. Si tengo permiso para caminar libremente por las calles de Estados Unidos, le digo que no. ¿Usted quiere una orden de alejamiento? Sí, la acepto, porque al final me alejo, les miento. Vengo a darle un alejamiento, así que han sorrido, sí. ¿Ya? ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Oigo? ¿Oigo? ¿Me escucha? Sí. Sí. I think I'm crying too. Pero, ¿oiga? Sí, perdone. Dígame. ¿Los nombres? A ver. El señor Nicolás Majavelo. Sí. Sí. A ver, pues tengo escrito en diferentes formas. Todos los nombres, por favor. Elías Sandoval Espinoza. Endrofina Rivera. Morfín Traer Mirabal. De Tocón a Robón Ego. ¿Ya? Betongona, loco, el fuego. 8, en cambio 10. Betongo Naroko Efo. Ya, 8. Déjame tachar aquí estoy. Betongo 8. Betongo Naroko Efo. Mire, B E T O N G O, ¿ok? Sí. Naroko F O. ¿Ok? Ya, ahora lo paso todo para una lista. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Quiero que sepa que todo esto ha sido una burla. ¿Ok? ¿Que todo qué? Todo esto ha sido una burla de un sheriff. ¿De qué? De un sheriff fuera de serie. No entiendo todavía. Este es el departamento de pelucas en wigs. ¿De quién? De pelucas en wigs. ¿Quién es usted? Yo soy el señor Marto Echeverría. No lo conozco. Patrocinado por Imbófido del Valle. ¿Ok? Habla yo. Buenas noches. Buenas noches. Mire, mi nombre es Mofín Cayá Mirabal. Ajá. Este es el departamento de Children and Family, Chamacos y Familias. Ajá.
Lo estamos llamando por el simple hecho de que mañana a las 5 de la mañana, 5 a.m., necesitamos una prueba de orina de usted. ¿Ok? ¿Perdón? Se va la voz, sí. Se va la voz, vamos a llamar a Héctor. ¿Ok? Héctor, la voz, perdón. Y ahora sí, saliendo. ¿Ya me escucha? Sí, perfecto, hasta ahora perfecto. Gracias a la misericordia, gracias a Dios que tiene unos oídos perfectos, gracias a Dios. Bueno, bendiciones, que la paz del Señor sea con vosotros. ¿Ok? Ajá. Cristo vive, hay poder en la sangre de Cristo, no lo vaya a olvidar. Aleluya. Así sea. Hasta luego.